La A7 IV es probablemente la mejor cámara híbrida de Sony, ya que tiene un muy buen desempeño tanto en fotografía como en video, además de incluir varias mejoras respecto a modelos anteriores, e incluso cuenta con algunas características de cámaras superiores. En este video vamos a ver a detalle lo bueno y lo malo de esta cámara. Este nuevo modelo de Sony nos presenta un sensor full frame de 33 megapíxeles retroiluminado, que nos permitirá una mayor nitidez en las fotos. Presenta una mejoría respecto a los 24 de la A7 III y los 12 de la A7S III. Además, trae el mismo procesador de la A1 y la A7S III, lo que la hace hasta 8 veces más rápida en procesamiento que la A7 III. La cámara mantiene una ráfaga de 10 fotos por segundo, pero con una liberación de buffer bastante rápida, permitiendo más de 800 capturas sin parar. Eso sí, debes tener en cuenta que para lograr esto, necesitarás una memoria CF Express. Dejemos a un lado la parte técnica y vamos con algunos ejemplos de fotos que he capturado con esta cámara. El factor más destacado de las cámaras de Sony a nivel general es el enfoque. La mayoría cuenta con un enfoque increíble, y la A7 IV en concreto presenta un sistema de enfoque heredado de la A1, así que es muy preciso, teniendo además enfoque al ojo en tiempo real para personas, animales y un modo especializado en aves. El video es uno de los aspectos más importantes para mí. Esta cámara nos hace un remuestreo interno desde 7K hasta 4K, lo cual permitirá mayor nitidez. También hay una mejora importante respecto a la A7 III que graba en 4K en 8 bits, y es que esta cámara será capaz de grabar videos en 4K a 10 bits 422. Pasamos de hablar de 16 millones de colores a 1 billón, lo que permitirá un alto rango dinámico, acercándose a la A7S III y la FX3, con la diferencia de que en la A7 IV solo podemos grabar en 4K full frame hasta 30 fotogramas por segundo. Sí es verdad que podemos grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo, pero vamos a tener un recorte del que hablaremos más adelante. Por ahora vamos a ver ejemplos de video que he grabado con esta cámara. Eso sí, antes debo aclarar que algunos de estos ejemplos fueron grabados en Full HD y están reescalados a 4K. Ahora vamos a ver una escena grabada con la A7 IV y la A7 III al mismo tiempo, para que puedan analizar las diferencias entre ambas cámaras. Podemos grabar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, pero hará un recorte Super 35, que sería más o menos como una APS-C. Esta es una de las cosas negativas que tiene esta cámara y de las que más se encuentran opiniones diversas. En general, para mí no supone un gran problema, ni la convierte en una razón para no comprarla, ya que podemos resolver alejándonos más de la escena o cambiando los lentes. Por ejemplo, para un 50mm usaríamos un 35mm. Incluso en algunas situaciones podría venir bien, ya que nos permite hacer tomas más cerca. En Full HD, la A7 IV nos permite grabar a 120 fotogramas por segundo, lo que será útil si queremos hacer tomas en cámara lenta, como podemos ver en este ejemplo. La estabilización es importantísima, y esta cámara cuenta con un sistema de estabilización de 5,5 pasos, que nos permitirá tomas estables aún si no utilizamos un gimbal. Tiene un modo estándar y un modo activo, donde mediante un algoritmo nos dará tomas más estables. Eso sí, debemos tener en cuenta que hará un pequeño recorte. Estuve poniendo a prueba la cámara con ISOs altos y a continuación te comparto los resultados. Considero que tiene un muy buen manejo del ruido, ya que hasta ISO 6400 no se percibe, y de 10.000 en adelante el ruido es bastante aceptable, aproximadamente hasta los 32.000. De 64.000 en adelante, que ya son valores de ISO extendidos, se distorsiona la imagen. Finalizando las pruebas de ISO, los dejo con esta imagen que, a pesar de haber sido tomada a ISO 51.200, me parece bastante funcional.
La A7IV tiene un cuerpo un poco más grande que mejora el agarre respecto a la A7III y solo pesa 8 gramos más. Este modelo es casi idéntico a la A7S3, salvo por el dial de modos que ahora irá separado para tener mucho más fácil el acceso a foto, video y S&Q. El cambio más significativo respecto a la A7III es la pantalla abatible que muchos esperaban, que además cuenta con colores mucho más fieles. Esta mejora se aplica también para el visor electrónico, que tiene hasta 1,6 veces más resolución que el de la A7III. Otro cambio en cuanto a diseño es que el botón de grabar es mucho más visible, ubicándolo en la parte superior muy cerca del botón del obturador. Y en esta nueva versión, el dial de compensación de exposición se podrá configurar para controlar otros valores como el ISO, el balance de blancos, entre otros. E incluso se puede bloquear al presionar el botón que se encuentra en el centro. También nos encontramos con un menú actualizado mucho más gráfico respecto al modelo anterior. Este menú lo encontramos en los modelos más recientes de Sony y lo mejor es que es completamente táctil. Llegamos a uno de los puntos que yo considero de los más negativos, y es el sobrecalentamiento que presenta la cámara. Algunos reviews dicen que no ocurre mucho, pero en mi caso sí me ha ocurrido en varias ocasiones. Resulta un poco desagradable porque pierdes tiempo esperando a que se baje la temperatura para poder volver a utilizarla. Incluso podría decirles que se calienta más que la Sony ZV-10, que es la gama de entrada y la de precio más económico. Hace poco estuve grabando un unboxing que con ambas cámaras a 4K y a pesar de que tengo configurada la temperatura de apagado en alta, la 7.4 se apagó por temperatura aproximadamente a los 25 minutos. La ZV-10 continuó sin problema hasta que finalicé y en ningún momento se activó el icono de temperatura. Sin embargo, en una producción la utilizamos en 4K durante todo el día, pero grabando escenas y cortando cada 5 minutos aproximadamente. En esa ocasión, aunque se activaba el icono de temperatura en algunos casos, nunca se apagó y funcionó muy bien. Quizá esto mejore con futuras actualizaciones, pero esa es mi opinión sincera sobre este aspecto. La A7IV nos permite utilizar tarjetas CF Express tipo A en uno de los dos puertos. Sin embargo, se admiten tarjetas SD o HS2 en ambos puertos. Es recomendable utilizar mínimo tarjetas B30 si vamos a grabar video o si queremos aprovechar las capturas en ráfaga. La cámara cuenta con un puerto USB-C de alta velocidad que nos permitirá transferir archivos bastante rápido y además utilizar la cámara como webcam, que lo veremos a detalle más adelante. Además, podremos utilizar este puerto para cargar la cámara. También cuenta con un puerto multi-USB, salida de audífonos y una entrada de micrófono de 3.5 mm estratégicamente ubicada para no impedir el movimiento de la pantalla. Y por último, un puerto HDMI con el cual podremos conectar la cámara a un monitor o grabador externo. Eso sí, debes tener en cuenta que no permite una salida RAW por HDMI, cosa que sí lo permiten la A7S3 y la FX3, llegando hasta los 16 bits. La A7IV se mantendrá en 422 10 bits. Puedes utilizar la Sony A7IV como cámara web, transmitiendo en Full HD hasta 60 fotogramas por segundo y en 4K máximo hasta 15 fotogramas por segundo, sin necesidad de ningún accesorio adicional. Simplemente la conectas con el cable USB de alta velocidad que se incluye en la caja, seleccionas la opción transmisión en vivo y listo, puedes utilizarla directamente en cualquier plataforma. Incluso puede transmitir audio directamente sin configuraciones extras. El Focus Map es una función que se estrenó en esta cámara y ya se ha extendido a otros lanzamientos de Sony. Es una ayuda para enfocar mucho más fácil. Cuando tenemos algo enfocado, estará sin color. Cuando esté de color azul, el desenfoque será atrás. Y cuando esté en color rojo, el desenfoque será cerca o delante. La Sony A7IV trae una función para proteger el sensor y consiste en que vas a poder programar el obturador para que se cierre cuando apagues la cámara y así evitar que entre polvo. La cámara incluye el perfil de color S-Cinetone que está presente en toda la línea de cine y de hecho nació en la Sony Venice, que es el tope de gama de la marca. Este perfil es un poco más fácil de usar que el S-Log3, pero mantiene ese look cinematográfico que buscamos. También incluye un efecto de piel suave que quizá no sea una función atractiva para profesionales, pero si tu intención es grabar vlogs o contenido similar, está ahí y se puede utilizar en tres niveles, bajo, medio y alto, aunque te recomiendo que no pases del nivel medio.
Si llegaste hasta aquí, obviamente vas a querer conocer el precio de esta cámara. Actualmente el cuerpo solo está en $2,500 y por $2,700 te viene con el lente de kit 2870. En resumen, si trabajas el campo de la fotografía y el video por igual, la mejor opción será la Sony A7 IV. Es una cámara que está muy bien equilibrada, dándote 33 megapíxeles, que en muchos casos será más que suficiente, un enfoque automático brutal que, como lo dije anteriormente, es muy similar al de la A1, y para video una resolución de hasta 4K, pero con un sobremuestreo desde los 7K, lo que nos dará una imagen espectacular, además de que podremos grabar hasta 60 fotogramas por segundo, 10 bits 422. Y ya en Full HD hasta 120 fotogramas por segundo. Y lo mejor de todo es que el precio también se mantiene equilibrado a comparación de otros modelos. Hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios y la responderé en próximos videos. Si quieres ver más reviews como esta o tutoriales de fotografía, dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video.